además es un programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que tiene como objetivo el desarrollo integral de nuestras niñas y niños menores de 36 meses de edad que viven en zonas de pobreza y pobreza extrema de nuestro país. El Programa Nacional CUNAMÁS atiende hoy a más de 93.500 niñas y niños de nuestro país a través de dos modalidades de servicios. El servicio de cuidado diurno en zonas urbanas y periurbanas, donde encontramos una concentración importante de niñas y niños, y el servicio de acompañamiento a familias en zonas rurales y dispersas de nuestro país. La señora es linda, siempre nos visita. Entonces, el niño también ya conoce a ella. Ya aprende a lavar sus manos y ya conoce, ¿no? Entonces, cuando viene ella, ya viene contenta, viene linda, como... Se queda alegre. Con el Programa Nacional CUNAMÁS, estamos haciendo la visita semanalmente y ahí estamos siempre, junto con la familia. CUNAMÁS ha diseñado un nuevo modelo de intervención, de atención, de cuidado y de aprendizaje para nuestras niñas y niños usuarios del programa. Este nuevo modelo descansa sobre infraestructuras que tienen un alto estándar de calidad, infraestructuras seguras y adecuadamente equipados. Invitan a nuestras niñas y niños a desarrollar sus capacidades motoras gruesas, sus capacidades motoras finas, lectoescritura y el desarrollo máximo de sus talentos. Cuando mi hija ingresa al CUNAMÁS y va hacia los juegos, ella experimenta, explora, arma, desarma o lo ve, observa. Está muy contenta y también ve el cambio en sus niños, ¿no? Cuando los niños llegan, lo que le enseñamos acá se refleja en el hogar. Estoy feliz que los niños estén mejorando. Veo que ellos son lo más importante ahorita para nuestro sentimiento humano. Los primeros años de vida son decisivos en el desarrollo de las personas y sus sociedades. CUNAMÁS apuesta por el cierre de brechas de nuestras niñas y niños entre las zonas rurales y urbanas de nuestro país. Los invitamos a invertir en las infraestructuras y equipamiento de nuestros centros infantiles de atención integral. Los invitamos a considerar la inversión en primera infancia como un factor decisivo en este desarrollo sostenible. Dejar pasar la oportunidad de invertir en estos primeros años de vida, que son clave, es perder la posibilidad de contar con una sociedad más productiva y un país mucho más competitivo.